Esto es una producción de subterráneos.com.mx. Saludos, mi nombre es Hugo Cabrera. Estamos aquí en el Palacio Municipal de la Ciudad de Puebla con motivo de la jornada de Leo Artes. Un agradecimiento a las autoridades del Gobierno Municipal del Estado de Puebla, Arte y Cultura de San Andrés Cholula, Tetiem, por supuesto, a Musa, Arte Visual, y bueno, a todos los colaboradores y a todas las colaboradoras para que se realice este evento. Y él se va a presentar. Sí, buenos días, mi nombre es Luis Delanoa, soy el fundador y director del Instituto de Neuroartes. Si hablamos de neuroartes, seguramente ustedes dirán, esto va a estar muy complicado, y no lo creo tanto. Tiene que ver más con la vida cotidiana, con lo que hacemos como un... ¿Qué es el neuroarte? No, pero mire, lo que pasa es que... ¿Sabes qué? Neuroartes es como el arte, o sea, no tiene, el arte no tiene definición, el arte tiene historias. Entonces, neuroartes es como una serie de relatos, de narraciones, de individuos con sus diferentes sensibilidades que se manifiesta a través del estudio de diferentes disciplinas como por ejemplo el arte, la filosofía, la sociología, la antropología, la medicina y las neurociencias. Entonces todas estas narraciones, el diálogo de estas narraciones, de estos relatos, nos permite desarrollar investigaciones desde la perspectiva de diferentes culturas, porque es una red internacional que está representada en varios países de diferentes continentes, las Américas, Europa y África. Entonces, todas estas personas con sus relatos tienen estos relatos desde perspectivas culturales muy distintas y nos dialogamos para tratar de investigar los vínculos que podrían existir entre la mente, la conciencia, el cerebro, el cerebro, las artes y las habilidades. Me voy a detener un poco, porque en esa construcción de la mente y la conciencia, ¿qué rol puede jugar el arte en la construcción de una realidad? Mire, yo creo que antes habría que, si me permites, regresar un poco antes, porque el concepto de arte en realidad es un concepto bastante moderno del siglo XVIII en Europa, pero el mundo que llamamos un mundo artístico no nació en el siglo XVIII en Europa. Todas las tradiciones culturales de todas las épocas de todos los países del mundo siempre había este deseo de transformación, este deseo de creación, este deseo de expresión que ha existido en todas las culturas. Pero yo creo que el papel de la reflexión que se hace sobre lo que nosotros entendemos por mente y conciencia son como preguntas filosóficas que encontramos en todas las culturas. Y en realidad yo creo que en muchas culturas del mundo se sigue reflexionando sobre estos temas de qué es la mente y la conciencia. En el mundo occidental, desde varios siglos, se ha perdido un poco estas reflexiones sobre la mente y la conciencia. Me explico. El modelo clásico, o sea, el modelo de la física clásica, ha hecho del hombre una máquina. Ha hecho del planeta Tierra una máquina, ha hecho del universo y de los otros universos una serie de máquinas que funciona en base a leyes matemáticas preexistentes. ¿De acuerdo? Si ves, por ejemplo, si ves la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios creó el la Tierra en 5 días, que el sexto día puso el hombre. Entonces, el hombre llega en un mundo preexistente. O sea, hay una preexistencia y esta preexistencia depende de leyes matemáticas que nadie puede tocar. Entonces, este transforma el hombre en una máquina o por lo menos en un elemento de una máquina. Entonces, esta visión mecánica del mundo no ha podido reflexionar sobre la conciencia, porque la conciencia de la mente no se ha podido reducir a fórmulas matemáticas. Entonces, desde como 500 años ha dejado afuera en el mundo occidental de la mente y de la conciencia. Es nada más de hace como 50 años que en los mundos académicos se está retomando el tema de la mente y de la conciencia, pero con el propósito de materializarlo, o sea, de buscar las bases biológicas de la mente y de la conciencia. O sea, el mismo paradigma que todo el eje central es la materia y que lo que llamamos la conciencia es un derivado de la materia. ¿Entiendes? Ese es el paradigma que hemos heredado.
en el mundo occidental. Nuestro arte se pone en una oposición a este paradigma. Nosotros estamos como totalmente opuesto a este paradigma. Nosotros ponemos nuestro arte, pone la conciencia como fenómeno primario, como materia, como un derivado de la conciencia. ¿Hay un punto de diálogo entre estos dos conceptos o juegan separados? No, yo creo que sí. Bueno, para nosotros desde la perspectiva de Neruarte, sí, definitivamente. Hay puentes, hay diálogos posibles. El punto o el reto es de encontrar, vamos a decir, representantes de los dos paradigmas que están dispuestos a dialogar. Porque no se trata de decir que el paradigma clásico no sirve a estudiar, ¿me entiendes? Y reemplazarlo por otra cosa. No se trata de eso. Porque este paradigma clásico sí ha funcionado durante varios siglos, ha llevado resultados fantásticos a nivel de la ciencia, de la educación, de la medicina, definitivamente. Pero ya estamos viendo hoy, en el 2021, que este paradigma clásico nos lleva en una condición frontal con una pared. Esta pared es una pared de concreto y no vamos a ganar. Mire, el manejo político de lo que llamamos la crisis sanitaria ha revelado una sindemia. O sea, la sindemia no es una pandemia, la sindemia es una crisis profunda en todos los sectores, el sector de la salud, de la educación, de las finanzas, todos estos sectores se están derrumbando, y todas estas cosas que están derrumbando es en realidad el resultado del paradigma clásico. Después de una crisis viene una conversión, una reestructuración. ¿Cuál podría ser el fin de la construcción de la conciencia para el ser humano? Mire, yo creo que ahí está justamente donde es importante este diálogo entre los dos paradigmas, el paradigma clásico y el paradigma cuántico. El paradigma cuántico, cuando volvió a aparecer en la escena pública al principio del siglo, en el año 1900, pues lo primero que hizo este paradigma es de volver a poner la conciencia en el centro de todo, diciendo que el mundo depende de la conciencia de las personas. De acuerdo, que primero hay una conciencia como fenómeno originario y que esta conciencia se encarna de cierta forma en todos los elementos, en todos los seres sensibles, y que el resto son derivados de eso. Ese es el gran aporte filosófico de la física y la mecánica cuántica al principio del siglo pasado. Y ahí aparece realmente en muchas disciplinas la importancia de trabajar la conciencia. Y nosotros trabajamos, Neuroartes trabaja desde una perspectiva cuántica que explica, hay una superposición de realidades, y que nosotros tenemos la capacidad mental de navegar entre diferentes niveles de estas superposiciones. No significa que la superposición, es como los juegos videos, por ejemplo, o una pintura. Una persona que restaura un lienzo se puede dar cuenta que al momento de restaurar el lienzo, abajo de la primera capa hay otras capas, porque, ¿me entiendes? Entonces, antes se volvían a pintar sobre la pintura. Entonces hay varias capas, hay varias pinturas, superposición de realidad ahí, en la pintura de la pero no significa que ha desaparecido. O sea, tienes la apariencia, pero debajo de la apariencia puedes tener otros niveles de realidad. En los juegos videos hay una superposición de acontecimiento posible dentro de lo que pueden hacer los personajes dentro de un pandemia. Vivimos en una realidad, pero que existe otra realidad, que existe otros niveles de conciencia, que nosotros podemos desarrollar lo que llaman la concientización de navegar entre diferentes realidades, diferentes niveles de conciencia. Eso me hace pensar y preguntar si hay una conciencia absoluta o son diferentes grados de conciencia. Mire, yo creo que esta es una buena pregunta. O sea, que la física cuántica habla de una función de onda universal, pero el término absoluto no tiene ninguna connotación pejorativa o como tiránica. O sea, no es un absoluto, tengo el poder absoluto. Es un absoluto en el sentido que es una superposición de realidades, de potencialidades, de probabilidades y de realidades que no tiene fin. ¿Me explico? Ese es el absoluto. O sea, el absoluto significa que está. Entonces, ese es el fenómeno primario. De ahí se desprende. De ahí se,
pero no quiero entrar en cosas filosóficas, porque ahí se desprende lo que llamó no solo la conciencia discriminatoria. La conciencia discriminatoria discrimina dentro de esta superposición una realidad en la cual vivimos, y ahí aparece el objetivo, la parte objetiva y la parte subjetiva. Ahí aparece la realidad mundana, cotidiana, en la cual estamos viviendo hoy en día. Bueno, hay un absoluto, y este fenómeno de lo absoluto se encuentra en muchas culturas. Se encuentra en el taoísmo. Yo como filósofo trabajo mucho con el taoísmo y algunas escuelas budistas. Entonces, incluso los mapuches en Chile tienen una visión, una cosmovisión un poco similar a eso. En muchas culturas encontramos esta noción de absoluto que tiene otro nombre, definitivamente, y encontramos esta idea de la conciencia discriminatoria, como hay un impulso cognitivo dentro del absoluto que hace que discrimina dentro de diferentes realidades posibles, y ahí estamos, ¿entiendes? Ahí estamos, pero nosotros tenemos la capacidad, si desarrollamos nuestra conciencia, de subir nuevamente en este absoluto, de navegar en las diferentes superposiciones y de volver a bajar, para decirlo así. Tenemos la posibilidad de subir en un elevador, para decir, subimos en el elevador, navegamos en estas superposiciones, en estas diferentes realidades y bajamos. Me lleva también a pensar en la filosofía. Hablabas de, no quiero filosofar, y yo les decía al principio que eso tiene que ver mucho con lo cotidiano, con la vida. ¿Filosofar es la herramienta para construir la conciencia? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que... No sé si filosofar es un instrumento para construir la conciencia. Yo creo que la filosofía, al mismo nivel que el arte, que conocemos como el arte, son herramientas que nos permiten concientizarnos de los diferentes niveles de superposición, de las diferentes dimensiones donde podemos viajar entre estas dimensiones. Parece ciencia ficción lo que estoy diciendo, pero yo creo que tú puedes sabes a lo que me refiero, ¿no? Entonces tú puedes tener diferentes niveles de conciencia y ahí justamente vivir en realidades diferentes. Hay una superposición de realidad, ¿no? La realidad es un sinfín, es una superposición sin fin, ¿no? Entonces, sí, la filosofía permite eso y el arte permite eso. Porque el arte, la filosofía es un arte. Y el arte es una filosofía. Entonces, lo que te muestra, para decirlo así, el arte es una capacidad de estar en contacto con todo el mundo, de alcanzar una autonomía mental y física. De estar en contacto contigo mismo. Y entonces sí, de esta forma es una manera de desarrollar la conciencia, de concientizarse que en realidad no estás aquí en el mundo, que eres el mundo. No hay una separación entre ti y el mundo. No hay una pared. Pero nosotros en el mundo occidental y en varias culturas vivimos con esta idea que aquí estoy yo, aquí hay un aparador y veo el mundo a través del aparador. ¿Entiendes? O sea, mi mente está excluida del mundo. Tengo una opinión sobre el mundo, pero me estoy excluyendo del mismo mundo. Si quitas el arte del aparador, eres el mundo. Y es lo que te enseña el arte de la filosofía. Eres el mundo. Eres tú. O sea, no eres otra persona. O sea, no eres otra persona en el sentido que no eres preexistente a ti mismo. O sea, que el mundo no es preexistente a ti mismo. Me gustaría agregar algo, porque nosotros a nivel del Instituto de Neuroartes reflexionamos sobre todos estos temas porque desarrollamos e implementamos proyectos sociales, o sea, en pro de la salud mental, no solamente a nivel de la prevención, ¿no? De la educación, sino a nivel de atender cuestiones de salud mental. Y cuando entendemos cuestiones de salud mental, esta diferencia entre los dos paradigmas es fundamental. Porque una persona que va por el camino del paradigma clásico tendrá tendencia a considerar el paciente, o lo que llamamos el enfermo, como una máquina, y entonces una máquina material, porque por lo tanto si quiero modificar la materia, solamente la materia puede modificar la materia, por lo tanto le voy a dar una serie de pastillas, unos neurofármacos que van a modificar la materia cerebral para tener un resultado en el comportamiento. Pero si tú te basas en otro paradigma, te das cuenta que en realidad lo que importa
es la persona, y la persona no se reduce a procesos materiales. Hay todo el contexto en el cual vive la persona, toda su cultura. Por eso, la dificultad de la salud mental es abordar la salud mental desde las perspectivas culturales y la consumición de diferentes culturas. Hay muchos elementos que te trabajan respecto a eso. Pero entonces es muy importante eso. Una persona que trabaja en base al paradigma cuántico se va a acercar a cuestiones de salud mental, se va a acercar a la mente de una forma totalmente distinta de la persona que trata la salud mental como solamente un problema de disfunción material, ¿me entiendes? Que hace que el problema de salud mental se quede en el perímetro del cuerpo, del individuo. Nosotros vamos más allá, buscamos causas de enfermedades mentales en la sociedad, en los contextos sociales, en los contextos económicos, políticos y todo eso. Y eso es lo que hace que nosotros trabajemos de forma muy distinta. Entonces, y ahí está el arte. Entonces, el arte que nos permite encontrar una manera para volver a ritmificar las experiencias de las personas. Porque si no eres consciente de los cambios de tus experiencias, entonces ahí están los problemas. Y las pastillas, las pastillas pueden apoyar en algo si realmente tiene lesión cerebral y tienes unas cosas, pero no se debería reducir eso. Nosotros no somos locos. La luz que ha revelado la pandemia justamente es eso, que hay como una carencia en la mayoría de la población, en la aspiración espiritual, en otras cosas, y que nos sentimos que necesitamos expresarnos, comunicarnos entre nosotros, y no aislarnos, no esconderse el rostro, abrazar a las personas, buscar, porque el contacto con el otro es un imperativo biológico, necesitamos ir hacia el otro, ¿me entiendes? Necesitamos ir, ese es un impulso biológico, y ese lo perdemos, lo estamos perdiendo. Problemas de ultraliberalismo, problemas políticos, económicos, y ahora esta situación que está totalmente en un mundo distópico. Claro, y volver a este sentido del universo es uno mismo, sí, y este diálogo con los territorios también, ¿no? Con el contexto, claro, en el cual se vive, y cambiar la lógica en la cual entendemos el mundo. Sí, claro, porque somos el mundo. O sea, yo soy el mundo, o sea, que no, pues yo no estoy aquí, el mundo está allá, ¿me entiendes? Y nosotros estamos cambiando el mundo. Hay un físico, se llama Henry Stapp, físico cuántico, que decía, por ejemplo, algo extraordinario, dice, yo soy el universo. Cuando por la noche miro el cielo, es el universo que se contempla a sí mismo, ¿me entiendes? Eso es impresionante. Yo soy parte del universo, yo soy el universo, veo esto, veo el universo, el universo se ve, el universo se piensa, y al pensarse te transformas. ¿Me entiendes? Tú transformas el universo te transforma. Y ese es el arte. El arte, los procesos creativos y la contemplación de las obras de arte es el mismo proceso. Contemplas tus procesos creativos, contemplas una obra de arte y la cambias, y esta obra te cambia. Entonces es una retroalimentación constante. Entonces, en este nivel, el arte te modifica. Te modifica, ¿me entiendes? Porque te hace tomar conciencia de ti. Te hace tomar... Mira, si yo veo una pintura aquí de un pintor que falleció hace 500 años y que estoy aquí frente a la pintura y que me digo, caramba, estoy en el mismo lugar donde estaba el pintor que la pintó. O sea, tal vez no aquí, en su taller, pero él miraba el cuadro, él lo pintó, y yo estoy aquí y él lo pintó. ¿Me explico? Entonces se establece un diálogo con esa persona, entonces hay un diálogo transhistórico, y el arte te hace pensar en los demás en otras épocas y todo eso. Establece un tipo de solidaridad consciente entre todos los seres sensibles, ¿no? ¿A dónde te podemos encontrar? ¿A dónde podemos tener diálogo contigo? Pues... No sé, como decía. ¿Usas las redes sociales? Sí, no, nosotros tenemos una página web, que es neuroartes.com, y el correo es neuroartes@me.com. Y no se pierdan todas las actividades que tendremos este fin de semana en la ciudad de Puebla. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y vamos a hacer algo que está prohibido. Natural. Muchas gracias. Gracias. Gracias.